aquí 1000 euros. ¿Alguien ha dicho algo por ahí? Vale, pues sigo hablando. Y 1000 euros a las 3. Vamos a verlo, dona la Cefe y su marido Juan y sus hijas que están aquí también. Un aplauso. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Grande, que es lo de la ampliación de la ermita de la Gineta. Aparte de la subasta, el que quiera puede pasar por la iglesia y hacer un donativo que se pase. Vamos ahora con el velo de la Virgen. Y 600 euros a las 3. Por favor, me dicen quién ha sido. Ah, si le, hombre, que la conozco. Ha sido Elena, la hija de Matilde y de Otilio. Un aplauso, por favor, venga. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora con la corona de la Virgen. A ver, ¿cuánto damos por la corona de la Virgen? Mira, los 300 euros. A ver, ¿no hay quien de más? 300 euros. 350. 500. 600. Han dicho por ahí. A las 3 menos cuarto. Venga a ver esos ánimos cómo están. 600 euros a las 3. ¿Quién ha sido? Ah, ha sido mi amiga Tilde. Bueno, Clotilde Ponce, vale. Si es que cariñosamente para nosotros. Venga, vamos con el vestido del niño. Que aunque 700 a las 2. 1000, dice Juan. 1000 y 1000. ¿Y el secretario? Que me diga que ejecute. Vale. 1200 a las 2:30. Dime. 1200. Ya. 1200 a las 3 menos cuarto. Y 1200 a las 3. ¿Quién ha sido? Hombre, Antoñico, Antoñico, venga. Venga, muy bien. Tengo unas contracturas y tengo que ir a verte, Antonio, que estoy muy fastidiado. Y es que los abuelos ya. Bueno, venga. Ha sido Antonio Medrano, el amigo de mi amigo, digo, el hijo de mi amigo Julianín. ¿Lo conocéis? Yo creo que no lo conoce nadie a Julianín, ¿verdad? Pero bueno, lo digo yo. Bueno, venga. Ten cuidado que no. Vamos a ver, mirad aquí qué hermosura de corona, ¿eh? Madre mía de mi vida. Vamos a ver, venga. ¿Cuánto damos por esta corona del niño? 300 por la corona del niño. ¿Perdón? 700 a las 3 menos cuarto. ¿Hay alguien que dé más? La última oportunidad. 750. 750. Me queda la oportunidad, ¿eh? 750 a las 3. Esto ha sido cosa mía. Venga. Mi amigo Ignacio, el hijo de mi amigo Manolo Canige. Muy amigo mío de siempre. Un aplauso fuerte. Venga. Ahora. Bueno, vamos ahora con los zapatitos del niño. Madre mía, qué salsera. Madre mía, qué preciosidad de zapato. A 125 sale cada zapato. Dos. Dime. ¿Eh? 500 a la una.
500 a la 1:30. No, a las 2:15, perdón. ¿Eh? 800. Mira, 800, así da gusto. A las 3:45. ¿Eh? ¿Viste el desfile de Almansa a la tele? Sí, no, pero bueno, bueno, ya, pero que son de mí. Y 1.000 euros a las 3. Un aplauso para... ¿Con tu mariposa? ¿Con gato? Para mi amigo, Venanti. Venga, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver, ahora me dice Europa. Espérate, Juan Carlos, deja que... A ver el rostrillo, que no es menos que los zapatillos. Vamos a ver. 300 euros por el rostrillo. Hay que tú a estar por el rostrillo. ¿Cómo no te voy a querer? Venir aquí. 300 euros a la una. A ver si se los ponemos al revés. A las 2:30. A ver, ¿nadie levanta la mano? No, venga. 300 euros a las 3:45. Y 300 euros a las 3. Lo pone mi Mari Carmen, mi mujer. A la Mari Carmen, trabaja, hija mía, que no... Bueno, madre, sabes que no es la primera vez que te canto y te recito. Voy a ver si lo hago con todo el cariño y con todo el amor que tengo hacia ti, ¿vale? Mírame, guapa, mirándolos. ¡Qué bonitos ojos tiene! Debajo de madre hermosa, tú eres linda y hechicera. 500 euros por aquí a la una. 500 euros a las dos. Y... ¿Nadie da más? ¿Nadie? Pues 550 a las 3, ¿vale? Oye, ¿cómo te llamas? Dinos. Ay, ay, ay. La nieta de Juan el Panadero. Un aplauso para ellos. Venga, muy bien. Pues, ¿cuánto damos? Por esta luna de cuántos quilates, de 50 por lo menos, de 50 quilates de oro. A ver, no oigo nada. Lara, oye, Lara. Voy a tener que cantar otra. Si no, no. 300 euros a la una. 300 euros. A las dos y 300 euros a las tres. Vale, un aplauso para aquí, para esta. Venga, el hijo de la Angelita de Farina, ¿vale? Un aplauso para ellos, venga. Bueno, y ahora, porque el año que viene aún queda bastante, venga. Un aplauso para nuestra patrona. ¡Viva la Virgen del Hueso!